Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo muy bien. Por ahí, como os dije, voy a hacer un vídeo hablando sobre el peso muerto flotante, que lo tengo aquí colocado, que voy a hacer el vídeo antes de hacer ejercicio en la semana de descarga. Bueno, pues en este vídeo voy a hablar, voy a decir qué es el peso muerto flotante, qué variante es, por qué la estoy utilizando en mi bloque de hipertrofia y sus beneficios, ¿vale? Antes de nada, decir qué es el peso muerto flotante. Bueno, el peso muerto flotante es aquel peso muerto, como podéis ver aquí, que se hace, ya sea puede ser de estilo clásico o estilo semisumo o sumo, que se hace en déficit sin tocar el suelo. Parte desde el suelo, pero luego entre repeticiones y repeticiones no toca el suelo. También se podría hacer tipo agarre snatch, tipo incluso un rumano excesivo. Como he dicho, la variante realmente de la nomenclatura de peso muerto flotante hace referencia a que el peso muerto en déficit sin tocar el suelo, ¿vale? En español podría ser también peso muerto colgante e incluso se podría nombrar también aquel peso muerto sin déficit que no tocas el suelo entre repetición, ¿ok? Entonces, voy a poner un poco en contexto, antes de hablar del ejercicio en sí y de su beneficio, por qué lo he utilizado o lo he seleccionado dentro de la selección de ejercicios para mi bloque de hipertrofia. La principal razón fue porque nunca lo había hecho y quería hacerlo. Era un ejercicio que sabía, podía intuir los beneficios, pero nunca había experimentado esos beneficios en mí. Es un ejercicio también poco común y bueno, pues a mí me gusta realizar cosas poco común o cosas que no haya realizado nunca por el simplemente hecho de tener ese extra y plus de motivación y de adherencia en la selección de ejercicio en el programa. Entonces, como era un bloque de hipertrofia donde se prima pues eso, todos los factores que favorecen la hipertrofia, la tensión constante, el tiempo bajo tensión, esa máxima elongación, rango de movimiento mayores, pues este ejercicio tenía todo eso. También lo escogí porque yo me considero, aunque sea un paquete, un atleta avanzado. Y dentro de un atleta avanzado, en los bloques de hipertrofia hay que hacer ejercicios que no suelo hacer normalmente. Eso no quiere decir que este ejercicio no sea específico. Es decir, no quiero decir que yo lo haya seleccionado porque este ejercicio sea inespecífico. Al contrario, este ejercicio, el peso muerto flotante, es un ejercicio más específico que un peso muerto rumano o que un peso muerto stiff leg, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de sus beneficios y de lo que yo he notado sobre todo a la hora de adaptaciones a nivel estructural, sobre todo en las primeras semanas de este ejercicio, cuando la sensación es un shock, es algo nuevo para tu cuerpo y es cuando realmente notas las adaptaciones que estás generando. Ya después de haberlo hecho durante 5 o 6 semanas, que por cierto, la semana que viene es fin del bloque, fin de intensificación, vamos a intensificar este ejercicio y ver lo que sale. Bueno, pues lo que más me impactó, que hasta que no lo pruebas, no lo sabes realmente, es ese torque de tensión en toda la cadena posterior, sobre todo a nivel glúteo, femoral, espalda baja, que tiene en el cambio de la excéntrica a concéntrica. Como todos sabemos, normalmente en un peso muerto pesado, en un peso muerto de competición, partimos de una fase concéntrica y la excéntrica realmente no la llegamos a controlar, ¿vale? Entonces, en la hipertrofia, donde se promueve la hipertrofia, es en esa fase coexcéntrica, bajo carga y en tensión. Entonces, este ejercicio te deja a punto de nieve la cadena posterior. Repito, porque yo lo hago clásico. Si hiciera en peso muerto sumo, pues notaría también un montón, o semisumo, o híbrido, o rumano, en la musculatura que implique más ese variante o ese tipo de movimiento de peso muerto que estés escogiendo para hacer la variante de flotante, peso muerto flotante. Entonces, lo que noté un montón es sobre todo eso, esa torque de tensión que yo nunca había entrenado. Yo había entrenado tempos y soy muy partidario de impartir o de aplicar, tanto para mí como para mis clientes, ya sea para hipertrofia o para aprender la técnica de una persona que es más novata, los tempos en la excéntrica del peso muerto. Los tempos en la excéntrica del peso muerto es idóneo y muy bueno, no solamente para hipertrofia, sino para eso, para aprender la posición y para mantener la posición, para aprender la técnica de ejercicio. Entonces, había hecho muchos tempos, muchas variantes de peso muerto, tempo excéntrica, pero nunca había hecho una variante que cambiara de excéntrica a concéntrica sin llegar a tocar el suelo.
y sin poder reajustar esa posición. Entonces, el peso muerto flotante tiene esa es la especial característica que pasa de la excéntrica a la concéntrica en un momento. Y tienes que controlar y generar fuerza suficiente para contrarrestar esa fuerza de cizalla o ese torque de tensión que tiene en la musculatura, donde más torque de tensión tenga, depende de la variante que seleccione para hacer peso muerto flotante. La primera semana lo hice sin cinturón, ya que bueno, pues venía de haber estado con COVID, la carga no era muy alta y bueno, quería hacerlo sin material ninguno. Y me tiré 5 o 6 días con el lomo reventado. Y no es porque tuviera una mala ejecución o no hubiera usado el cinturón o viniera de haber estado parado 2 semanas o nunca hubiera hecho esta variante, que también. Sobre todo fue porque nunca había experimentado, nunca había entrenado ese peso muerto flotante y ese cambio de excéntrica a concéntrica sin parar en el suelo y sin poder reajustar la posición de la espalda. Eso es una de las sensaciones. Otra de las sensaciones es que es un ejercicio increíble para toda la cadena posterior, trapecio, incluso la musculatura respiratoria. ¿Y por qué digo la musculatura respiratoria? Porque, como he dicho anteriormente, en un peso muerto normal, cuando tú llegas al suelo, tú relajas un poco la musculatura respiratoria, relajas esa tensión continua en los brazos que te tira hacia abajo por la gravedad y por el peso, y puedes reajustarte. Aquí, como en un peso muerto de Strongman, lo conveniente es respirar arriba, ya que abajo no tienes tiempo para reajustarte y la capacidad pulmonar al estar en esa posición y en tensión es menor, ya que tiene toda la caja torácica contraída y la capacidad respiratoria se ve mermada por esa contracción de todos los músculos y toda la caja respiratoria. Entonces tienes que respirar arriba. Pesado, notas entre repeticiones y repeticiones cómo trabajan todos los músculos involucrados en la respiración, todo el trapecio, notas un montón el serrato, notas los erectores espinales, notas un montón los músculos intercostales, cosas que en un peso muerto clásico o un peso muerto partiendo simplemente directamente con la excéntrica, aunque sea muy pesado, yo nunca lo he notado, ¿vale? Entonces, eso es la parte de sensaciones que yo he notado y he explicado también por qué lo he involucrado o lo he seleccionado en mi bloque de hipertrofia. Y luego, ¿cómo esa persona, ustedes que me estáis escuchando detrás de la cámara, podría explicarlo? Primero, si lo vais a aplicar, como todo, seguid desde abajo. Si nunca lo habéis hecho, no habéis experimentado las sensaciones, empezad desde abajo con una carga muy fácil para poder mecanizar bien el movimiento y para poder ver si realmente puedo hacerlo o no. Es buenísimo, como he dicho antes, tanto para nivel técnico, es decir, si quieres entrenar la técnica y si tu deficiencia es la técnica y estás implicando este ejercicio para mejorar la técnica, la carga tiene que ser secundaria, no tienes que centrarte en la carga, tienes que centrarte en la calidad de movimiento. Y si tu objetivo puedes permitírtelo y tienes las capacidades para poder crear esa adaptación sin hacerte daño y lo quieres utilizar como ejercicio de hipertrofia, es un ejercicio también maravilloso. Consideraciones. Voy a decir primero la consideración técnica. Una consideración técnica es que no hay que dividir el movimiento en dos segmentos. Es un segmento. ¿Y por qué digo que no hay que dividirlo en dos segmentos? Porque mucha gente hace primero un peso muerto rumano. A ver si se ve en la cámara. Primero hace un peso muerto rumano y cuando está cerca del suelo hace el movimiento de rodilla para ganar la verticalidad. Tenéis que intentar hacer este movimiento en un segmento. Es decir, al bajar hay que coordinar el echar la cadera hacia atrás y al flexionar la rodilla. ¿Y por qué digo flexionar la rodilla? Porque este peso muerto realmente tiene, depende el déficit que utilice, pero tiene casi, o como yo lo he seleccionado, el mismo rango de movimiento que un peso muerto normal. Es decir, yo lo estoy haciendo en déficit, no toco el suelo, pero me acerco al máximo al suelo. Y por mi técnica, por mi palanca, por mi anatomía en general, yo uso bastante en el despegue los cuádriceps. Y si haces semisumo o sumo, lo vas a tener que hacer sí o sí. Entonces, intenta eso, hacer el movimiento en un segmento. Y luego la segunda consideración es que no te frustres si tu agarre es un factor limitante, porque va a ser algo normal. Aunque sea una persona con un agarre muy fuerte, vas a ver que con pesos que normalmente haciendo el peso muerto, parando en el suelo, no necesitas agarre, con esta variante lo vas a necesitar. Porque estás mucho más tiempo con el agarre en tensión y otra vez. Me vuelvo a repetir, en el suelo no puede llegar a abrir el agarre y a reajustarlo, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, esto es un vídeo para IGTV, así que no me puedo pasar de los 10 minutos, llevo ya casi 10. Y nada, espero que os parezca interesante, es un ejercicio poco común, como he dicho, así que por eso me ha apetecido hablar sobre él, ya que no se suele conocer mucho. Y bueno, pues si lo habéis probado o lo vais a probar, comentadme vuestras sensaciones en los comentarios.
Y nada, si me he dejado algo en el tintero y tenéis algo que añadir, también bienvenido en los comentarios. Esto es todo. Que tengáis un buen día y hasta la próxima.